Hola, ¿cómo andan? Bueno, en el día de hoy les voy a explicar cómo hacer para reproducir sus plantas por hoja. Por ahí es una técnica, o unas técnicas mejor dicho, no muy conocidas porque generalmente uno reproduce por gajo o esqueje, o también reproduce por semilla, o también por, qué sé yo, también por estolón, por división de mata, pero por hoja ya es un por ahí, digamos por decir, un área menos conocida por ahí en el mundo de la jardinería o para los que recién empiezan. Bueno, yo les voy a explicar de las cinco técnicas distintas con cinco especies distintas que hay. Les voy a explicar solamente tres porque yo cuento solamente con esas tres especies. Por eso que este video va a ser como primer parte. La segunda parte no sé bien cuándo la voy a publicar porque tengo que conseguir esas dos especies que faltan. Igual, y digo, y que igualmente ya saben que todas las técnicas de reproducción, no es que yo solamente esa técnica se aplica con esa especie, sino que hay muchas especies que se pueden reproducir de esa manera. El tema es conocer cuáles se pueden reproducir así, y también uno también se puede ir dando cuenta por práctica, ¿no? Bueno, porque por ahí a veces piensan que un video por ahí es solamente de esa especie, pero no, yo uso esa especie como un ejemplo nomás. Bueno, voy a dejarlos con las tres técnicas distintas, como les digo, y bueno, espero que les gusten. Bueno, para casi todos los trabajos voy a utilizar un sustrato que va a estar compuesto por mitad de perlita y mitad de turba. La turba lo que va a hacer es aportar acidez al sustrato y también la retención de agua, porque como ven es un material muy esponjoso y esa es la capacidad principal, la retención de agua. Por otro lado, la perlita lo que va a otorgar al sustrato va a ser porosidad y también que tenga un buen drenaje, ¿no? Y que las raíces no se compacten en el sustrato. Ahora lo que yo voy a hacer es mezclarlo simplemente. Así, de esta manera, bien, bien, de forma homogénea. Bueno, en el caso de la violeta africana, lo que nosotros vamos a hacer es elegir hojas que no sean ni muy jóvenes ni muy viejas, porque las que son jóvenes no están del todo formadas y las que son viejas están perdiendo vitalidad, ¿no? Yo por eso lo que voy a hacer es elegir hojas que se hayan desarrollado ahora en la temporada, pero que tengan cierto vigor. Por ejemplo, voy a elegir siempre las que están, digamos, en un nivel intermedio, ¿no? Eso vendría a ser. Por ejemplo, puedo elegir esta hoja de aquí. Simplemente cortamos, siempre de forma sesgada. Voy a cortar así. Y ahí tenemos el esqueje de hoja ya listo. Luego, esta vez voy a hacer 6, entonces voy a estar eligiendo 6 hojas. Voy a elegir esta de aquí. Así, de esta manera. Y así voy a hacer con cada una de las hojas que elija. Siempre de una zona intermedia y que tenga un buen desarrollo. Ven que no están, no son ni de la zona central, digamos, ni tampoco son de la base. Bueno, yo lo que voy a hacer ahora por consiguiente es colocarles hormonas de enraizar a cada una de las hojas. ¿Ven cómo me ha quedado cada una? Vamos a sumergir, ¿no? En el polvo de enraizar a cada punta del esqueje. Sacudimos un poco para quitar el exceso. Así, de esta manera. Y así ya nos quedarían listos para plantar. Bueno, yo he elegido este tipo de envase para los esquejes, que son unos potecitos de yogur. Y bueno, siempre los coloco sobre una bandeja para cuando riego no se haga mucho encharcamiento, ¿no? Y bueno, yo lo que voy a hacer ahora es colocarle sustrato a cada uno, ¿no?, de los potecitos. A ver si se ve bien. Así, de esta manera. Compactando bien. Y así voy a hacer con cada uno de ellos, ¿no?
así de esta manera y los voy colocando aquí en la bandeja. Bueno, y ya como último nos queda solo plantar los esquejes. Yo voy a utilizar un palito de brochet para poder hacer los orificios. Y la forma de plantado, siempre en el centro vamos a hacer un agujero del tamaño que nosotros precisamos para plantar el peciolo, ¿no?, de la hoja. Y bueno, yo lo que hago siempre es colocarlos de esta manera, así, un poco más de profundidad, así, de esta manera, y la hoja la trato de recostar en un costado, ¿no?, porque siempre el crecimiento es en forma de roseta en esta zona. Luego esta hoja se va a secar y lo que va a dar lugar es a una nueva planta. Entonces lo que yo quiero es que crezca de forma concéntrica y pareja. Eso es lo que voy. Bueno, y yo voy a hacer así con cada una de las hojas, de esta manera. Pero es un poco más complicado trabajar con turba porque no sé, así, ¿ven? Siempre recostando en uno de los lados, de esta manera. Y voy a hacer así con cada uno. Bueno, una vez que hayamos plantado todas las hojas, lo que voy a hacer es regar. Siempre yo riego con agua de lluvia, con mucho cuidado, así. Ven cómo enseguida se absorbe. Siempre regar de una forma abundante, ¿no? Así, de esta manera, con mucho cuidado. Siempre tenemos que ver que salga por los agujeros de drenaje, que se moje bien este sustrato. Bueno, una vez que lo hayamos regado bien, lo que yo voy a hacer es colocarlos en estos mini invernaderos que lo aprendí por el canal La Huertina de Tony. La verdad que ahora les voy a dejar el link al canal, porque es un canal muy hermoso sobre huerta y enseñaba a hacer este tipo de mini invernaderos. Y también les voy a dejar el link de cómo se hace esto, porque la verdad que es un invento genial. Y bueno, simplemente lo que yo hago es colocarlo aquí dentro, esto, de esta manera, con mucho cuidado, así. Y ven, ya nos queda nuestros esquejes de hoja listos, siempre al resguardo del sol, del viento, en un lugar sombreado. Y también lo que tenemos que tener en cuenta es que el sustrato no se seque, pero como está en un efecto invernadero es raro que pase esto, pero bueno, por ahí en días muy calurosos puede pasar. Y bueno, y así es como nos queda listo esto. Y como les digo, tengan en cuenta los cuidados para que den, para lograr, digo, un buen enraizado, ¿no? Bueno, el otro tipo de planta que se reproduce por hoja es esta, que es un psicocactus, que también le dicen flor de Navidad, flor de Pascua, más bien. Y esta es la planta que vieron hace mucho tiempo en el video de cómo cultivarlo. Y bueno, como ya ven, es una planta muy grande ya hoy en día. Y lo que yo voy a hacer es elegir hojas que estén en un punto intermedio, pero en sí esta planta es muy muy de enraizar fácil, que cualquier, no importa por ahí a veces si es de la punta así chiquita o si es de la zona inferior, que son de zonas más viejas de la planta, o sea que tienen más tiempo, me refiero. Yo voy a estar eligiendo segmentos. Por ejemplo, voy a elegir de acá, tengo una rama que está buena para enraizar, y yo lo que hago a cada una, cada segmento o cada rama, lo que hago es retorcerlo o inclinarlo para que se rompa solo. No precisamos ni tijera ni nada. Ven ahí, en este caso voy haciendo, la voy dando vuelta y entonces ya tenemos el segmento, ¿no? O sea, la rama, pero vamos a utilizar cada uno de los segmentos. Yo en este caso voy a hacer 6 también, y también voy a elegir a ver cuál uno que me convenga, que no me estropee mucho también la estructura, ¿no?, de la planta. Eso es algo muy importante. Voy a utilizar esta zona de aquí, esta rama, así, voy retorciendo, como pueden ver, así, por ahí un poquito más, ahí, y ya obtenemos, no precisamos ni tijera ni nada. Ahí tenemos otro segmento, y voy a sacar uno también que no tenga también una hoja muy tan nueva, ¿no?, porque quiero 6, pero por ahí, para aumentar la eficacia, ¿no? Voy a buscar por aquí algo que tenga disponible. A ver,
La verdad que da un poco de lástima cortarla a la planta, sinceramente. Aquí tengo un trozo. Este. Bueno, y yo simplemente lo que voy a hacer es colocarlos otra vez en el mismo sustrato. Yo en este caso utilizo una huevera. Y bueno, lo que vamos a hacer, vamos a untar cada segmento. Yo, por ejemplo, uso este, por ejemplo. Y lo que vamos a hacer es ir cortando así de esta manera y obtenemos cada uno de los esquejes de hoja. Así y así. No sé si ahí se alcanza a ver bien. Ojalá que sí. Entonces lo que yo hago simplemente, en este caso no es necesario dejar secar. Voy a poner las hormonas de enrezar en la punta. Es como más práctico este método. Yo voy a también, luego en otra zona planto los que veo menos factibles, ¿no? Uy. Agarré dos. Así y así. Acá también le voy a quitar. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer simplemente para colocarlos es así, como si pusiéramos, no sé, una moneda, así de esta manera. Enterrados muy, muy poco, tampoco pensamos que estén súper enterrados. Ahí estaría bien. Vamos colocando así. Es muy, muy sencillo de hacer. Esta. A ver qué otra más tenía. Esta. Esta. Y a ver qué otro último uso. Voy a utilizar unas que están. Esta que no está muy, muy. Pero bueno. Vamos a. Voy a poner esta con brote, voy a hacer un poco de trampa. Bueno, así, de esta manera. Tampoco pensamos que quede muy, muy perfecto, porque luego esto hay que trasplantarlo. Y también lo que vamos a hacer es regar. Voy a afirmar un poquito más aquí. Riego bien abundante. Bueno, una vez que lo hayamos regado bien, simplemente otra vez lo colocamos en la botella, esta que les mostré. Así, de esta manera. Y esperamos a que cada hoja brote, ¿no? Cuando brote y ya tiene un crecimiento bastante avanzado, ya quiere decir que la planta está lista para hacerle un trasplante. Bueno, y los mismos cuidados, sin sol directo, con cuidado del viento y que no le falte agua. Recién viendo el video cómo me quedó, me di cuenta que estaba demasiado lejos y bueno, se los quería mostrar más de cerca para que vean cómo quedan, es así tal cual. Y bueno. Eso nada más. Bueno, esta siguiente opción de reproducir por hoja es un poco más distinta al resto y esto se hace mucho con plantas crasas. En este caso yo tengo una planta de sedum, pero también puedo utilizar echeveria. Es infinita la cantidad de posibilidades que tienen con las crasas. Si ustedes, no sé si les ha pasado que por ahí se rompe una planta crasa, sus hojas que cayeron al piso dan nuevas plantas. Yo en este caso, por ejemplo, para mostrarles, voy a cortar un esqueje, corto este, por ejemplo. Igual a veces no precisan ni cortarlo ni nada. Entonces lo que tenemos es esto. Y yo voy a utilizar también las hojas más mejor formadas, por ejemplo estas, así, pero unas pocas nomás, porque en. Ah, perdón. Y este sustrato está conformado por mitad de arena y mitad de tierra fértil. O puede ser también tierra negra común. Lo hice de la misma manera que mezclé la turba con la perlita. Voy a sacar unas hojas, sobre todo de la zona intermedia. Luego esto también nos sirve como esqueje, así que es como muy rendidor el tema. Entonces las hojas tal cual, con la zona inferior hacia abajo y la zona superior hacia arriba, las colocamos sobre la tierra. Hacemos una leve presión para que se entierren, pero también pueden estar sueltas. Voy a colocar así de esta manera. Es una tarea muy muy sencilla. Así. Y la verdad que además de ser sencilla es muy muy. Como les digo, es una tarea con mucho éxito, siempre de resultado, pues son plantas muy muy fuertes. Voy a colocar una más acá que me quedó lugar. Y en cuanto al riego, vamos a hacer un riego muy muy leve porque este sustrato está apenas húmedo. Voy a hacer un riego superficial nomás, así de esta manera.
si quieren pueden humedecer el sustrato antes, pero vendría a ser lo mismo. También pueden quedar sueltas, tampoco tienen que quedar bien enterradas. Nunca, nunca las entierren, o sea, siempre las he visto mucha gente que las pone de punta, pero yo prefiero así como viene a ser como pasa en la naturaleza, que se cae una hoja, que no importa cómo caiga, pero que igual la planta se forma naturalmente. Bueno, yo la verdad que este tipo de reproducción tampoco tiene mucho cuidado tampoco. Nunca lo cubran, hay que dejarlo así tal cual. Lo pueden dejar con sol de la mañana o con mucho sol filtrado para que den, perdón, buena raíz. Bueno, como pueden ver en las hojas de sedum que coloqué, que era de la planta crasa, se han formado plantitas aquí en la punta de la hoja, como yo les comenté, que es en la zona por donde las desprendí de la planta. Y bueno, yo por acá dejé una flojita para que vean ahí, se alcanzan a ver la raíz que se formó. Y bueno, esto es un proceso bastante lento porque es como hacerlo por semilla y tarda en que la planta tenga un porte como una planta ya formada completamente, ¿no? Bueno, como pueden ver, esta no, no dio, está queriendo dar raíz, pero el brote no salió o pasó algo. Y bueno, ahí las pueden ver bien. Bueno, espero que les hayan gustado las diferentes técnicas, que las pongan en práctica como siempre, y ya saben que si las ponen en práctica y les va bien o tienen dudas, me escriben. Bueno, muchas gracias como siempre por verme. Espero que les guste el video y nos vemos como siempre en el próximo video. Chao.